En la ruta provincial 71, a la altura del kilómetro 49, eh, ayer a las 19.40 horas aproximadamente, se toma conocimiento de una colisión frontal de entre una camioneta y un automóvil eh, este, sobre un sector de camino de ripio, eh, y es una zona de cu curva y contracurva, ¿no es cierto? Este, bueno, han noticiado al personal policial en forma inmediata. Eh, sale el a cargo de la comisión el comisario Insunza jefe de la comisaría Cholila juntamente con el personal a cargo y bueno eh, ya eh, habiéndose ten, tenido la noticia este, primaria de que eh, eh, de ese colisión frontal a, hay personas lesionadas se activó el protocolo inmediato no es cierto sobre accidente de tránsito y se convocó al personal de bomberos y este, una ambulancia de, de esa localidad uh -huh. eh, el panorama que me indicó el comisario Insunza este, y me ha relatado posteriormente no es cierto el choque frontal eh, eh, se van a determinar, este, oportunamente por pericias, este, las causales del mismo, eh, las responsabilidades de los conductores, en razón de que esa colisión se produce en una curva, curva y contracurva, y sobre la parte media de, de la ruta de esta provincia 71. Eh, los protagonistas de esta colisión fueron un vehículo Chevrolet Amarok, eh, este, perdón, al Amarok. Eh, con, de Telefónica Argentina con dos ocupantes. ¿Y, eh, y de, la, de Telefónica de Izquierda? No, este, ah. ambos son de la Ciudad de Trelew, venían a realizar un trabajo con respecto a, su, a sus tareas. Eh, el otro es un vehículo Chevrolet Aveo de la, la localidad de Cholila, eh, venía un matrimonio con menor de edad. Eh, a raíz de este impacto. Eh, uno de los integrantes o ocupantes del vehículo del en a Marocco este, resultó con lesiones de carácter leve, que fue conducido al hospital de, de Chorila. Y, con, y en respecto al Chevrolet Aveo, este, el conductor del vehículo resultó con un fuerte golpe en el pecho, eh, quien, en razón de, 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 de esta colisión de fuerte impacto, pegó su, su cuerpo contra el volante del, del mismo, ¿no es cierto? Eh, y ante la complicación. Una posible complejidad de, de, de una lesión interna, este, el personal médico este, optó por derivarlo al hospital de Esquel. En este hospital en, eh, se le realizaron todos los estudios y recién en hora de la noche de ayer eh, nos fue confirmado por intermedio del médico de guardia de que la lesión que presentaba el conductor de este vehículo este, son de carácter leve, eh, los hematomas este, no agravaron ningún órgano interno y este eventualmente este, se encontraba este, en, 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 prácticamente en buen estado de salud. Ya. Se están realizando las pericias, eh, se tomaron todas las medidas legales pertinentes y como son lesiones de carácter leve, eh, obviamente eh, los vehículos quedaron incautados en la sede policial y si eventualmente se debe iniciar alguna actuación penal uh -huh. eh, por denuncia ya de las pro propias víctimas, se realizará. Caso contrario, la actuación preliminar que realiza la policía queda en archivo y solamente se sería entregada la información para los respectivos seguros de los vehículos, ¿cierto?